¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y hoy os traigo un vídeo de punto diamante. Pero os traigo un punto diamante, bueno, aparte de kit, algo que a mí me causó muchísima curiosidad. La verdad es que no lo había visto en ninguna página. Y me apetecía un montón ver cómo era. Bueno, todo lo que os voy a enseñar está en la página que se llama diarget.com. Por aquí arriba os estará saliendo el enlace a la página. De todas formas, todo lo que vais a ver en el vídeo tendréis los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, pues eso es lo que os decía. Había sobre todo una cosita que me causaba muchísima curiosidad, que la verdad es que no lo había visto, pues eso, en ningún sitio, y digo, pues voy a pedirlo a ver qué tal es. Porque aunque viene para hacer, le da dos utilidades, pero yo personalmente le voy a dar otra completamente diferente. A ver, que yo siempre estoy pensando en mi punto de cruz, así es que ya os podéis imaginar que va a ser una utilidad para el punto de cruz. Bueno, vamos con lo primero. Mirad, lo primero es esto. Os voy a poner, porque claro, así prácticamente no veis qué es lo que es. Son, bueno, pues estos llaveros que a mí personalmente la verdad es que me gustan muchísimo, porque para colgar sobre todo de las cremalleras de las bolsitas de proyectos, de las bolsitas de los hilos, me gusta mucho. Y bueno, incluso también lo podemos poner como buscatijeras, o sea, colgado de la tijera. Y ya os digo que con esto las tijeras las encontráis enseguida. Por aquí os estaré poniendo una foto de cómo son y más o menos cómo quedarían. Mirad, lo vamos a abrir. Y vamos a ver. El kit de inicio, que en esta ocasión nos trae esas bolsitas individuales. Esas bolsitas individuales son para cuando abrimos las bolsitas de las piedrecitas, para meterlo ahí y si sobran, pues para tenerlas guardadas. Y mirad, son eso lo que yo digo, como son para hacer llaveros. Además, son súper chulos porque se ponen piedras tanto por delante como por detrás. Por eso digo que para colgar a ver si puedo sacarlo todo, para colgar de las cremalleras y hacerlo como buscatijeras, creo que es una opción muy original. Bueno, mirad, ¿veis? Trae todo lo necesario para hacer nuestro llavero, hasta el mosquetón, todo, todo. Uno para cada uno, ¿veis? Y más o menos podéis apreciar que, bueno, pues que son mujeres, mira, de, pues eso, diferentes, como de diferentes países, ¿veis? Esta es africana, esta es una especie de mujer más tipo europea, aquí también tenemos otra africana, otra también europea. Y una egipcia. Y mirar, ¿veis? Viene por ambas caras y viene con un plastiquito que esperaros que lo voy a intentar aquí. ¿Veis? Y aquí pegamos la piedra. Mirar. Además pega súper bien. Y bueno, el plástico, mirar. Es bastante gruesecito. Y la verdad que a mí este tipo de, así de llaveros y eso, la verdad es que me gustan muchísimo. Y los hay súper originales. Los hay de un montón de modelos. Además, esto, no todas las piedrecitas son iguales, que eso también a mí me atrae mucho. Y mirad. Mirad qué chulas son. Estas son negras. Bueno, ya sabéis, la parte plateada es la parte que pega y lo negro es lo que se ve.
La parte, a ver, para que me entendáis, la parte plana es la que tenemos que pagar y la parte así como es más redonda es la que tiene que quedar a la vista. Mirad, ese es un blanco nacarado súper bonito. Mirad, un rojizo, un marrón, como una especie de dorado. Mirad, otro más dorado, qué bonitos son. El azul, que no puede faltar. Este, a ver. También entre verde y azul. Rojo. Mirar, estas son un poquito más grandes y son más especiales. Mirar qué bonitas son. Estas son, a ver, como especie de hojita pequeña. Y mirar. Qué chulas, qué originales. Estas son como las anteriores, pero en otro color. Y bueno, pues este es todo el colorido que trae para hacer los llaveros. Me parece súper bonito. Voy a recoger y os voy a enseñar lo siguiente. Mirad, lo siguiente es esto. Aparentemente parece un kit normal cualquiera. Y este es del que os hablaba al principio, del que me causa tanta, tanta curiosidad. Mirar, viene este kit de inicio. A este le falta el lápiz. Bueno, pero no pasa nada porque cogemos el lápiz de los otros kits. Y ahí, mirar, veis lo que es, como una especie de tapón. Lo voy a sacar para que lo veáis exactamente lo que es. ¿Veis? Bueno, pues es un tapón para acoplar a los pegamentos estos de tipo de pegamento instantáneo, de ese tipo super glue. Para eso es. Porque este kit hay que pegar las piedras con ese pegamento. Y ahora os voy a decir por qué. Bueno, aparte de esto, viene la silicona, la banquetita. Y ya os he dicho que el lápiz, supongo que se les habrá olvidado meterlo. Bueno, mirad de qué se trata. Para hacer colgantes. Pero yo no lo voy a hacer colgante. Yo, mi idea, cuando lo vi, digo, ¡ay! Digo, qué bien. Digo, esto para hacer un imán para las agujas tiene que quedar una auténtica monería. O para ponerlo de buscatijeras también. La verdad es que es bastante grande y pesa un poquito. Yo mi idea, desde luego, es para un imán para las agujas. En esta ocasión yo he elegido, es como si fuera un helado y es metal. Mirar. Y viene, parece una colmena, ¿verdad? Viene un por cada huequecito hay que poner una piedrecita y mirar. Os dejaré foto por aquí arriba porque no trae bueno, mirar, aquí trae las instrucciones de cómo se tiene que hacer y yo he elegido, he elegido esa especie de helado que trae rojo, blanco, rosa y amarillo. Pues mirad, este sería el color blanco, este sería, mirad, el amarillo. La verdad es que tiene que quedar muy original. Vienen dos sobrecitos de rosa y el rojo, los colores que habéis visto en las instrucciones. Yo creo que esto que pone las instrucciones son los modelos que hay, pero yo he visto, creo que algún modelo más, pero trae un montón de modelos, mirar. ¿Veis? Y luego nos viene, vaya, es que viene completo, ¿eh? Viene la, mirar, viene la cadena, por si lo queremos hacer colgante, con la argollita
para poder colgarlo. Y viene con este otro accesorio. Mirar. Con este otro accesorio, la verdad es que viene súper completo. Yo es que lo estoy viendo ahora con vosotras. Mirar. Para hacerlo llavero. ¡Qué original! ¡Qué original! Me encanta. Me ha encantado, la verdad. Es que viene completo, completo. Para hacerlo colgante o para hacerlo llavero. Las dos opciones. O sea, que es que nos trae hasta la cadenita. Bueno, y ahora os voy a enseñar una cosa súper simpática. Mirad qué cosita tan simpática. Mirad. Mirad qué cosa más graciosa. Mirad. Es un, bueno, pues eso, un bolígrafo para pegar piedrecitas. Pero este bolígrafo trae una peculiaridad. Y la peculiaridad, tachan, 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 es que tiene luz. Así es que vamos pegando. Mirad, es que se ve súper bien. Vais pegando las piedrecitas y veis qué bien se ve. Mirad, la verdad que tiene una luz potente esto, ¿eh? ¡Qué chulada! Me encanta. Me encanta este accesorio. Y a mi hijo ya ni te cuento cuando se lo enseñe. Le va a volver loco. Y vamos a los kits. Mirad. La verdad que estos kits, personalmente para mí, me parecen una auténtica monería. Mirad, el primero que os voy a enseñar es este. Es pequeñito, pequeñín, pequeñín, pero con una súper definición. Solo mide 30 por 25, pero tiene una definición espectacular, se entiende perfectamente la frase, la camioneta se ve muy 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 bien, mirar las estrellitas, el corazón, y la verdad es que me ha sorprendido lo bien que se ve. Es un kit de estos estilo pizarra con frases, que la verdad que a mí es que esos me gustan muchísimo. Y bueno, trae, mirar, 15 colores, el kit de inicio y los colores, mirar qué bonitos son. A ver, que los voy a abrir, a ver por dónde se abre esto. A ver, por aquí. Mirad. Qué tonalidades en gris. Mirad, ese es para la camioneta, este también, porque la camioneta es un estilo así como azulado. Luego, claro, trae bastante negro para el fondo. Y mirad, este color son para las estrellas, el corazón. Mirad, qué bonito. Grises. Este es el color de la camioneta que me encanta. Y ese color. ¿Veis? Todos estos colores. Trae este kit. Que aunque es pequeñito, pero con una definición espectacular. Y vamos a por el último kit. El último kit es este. Como podéis ver, todavía no lo he abierto. Estoy deseando abrirlo. Este es más grandecito, de 40 por 50. Pero la foto me encantó. Es otro estilo de esos que me gustan a mí tanto. De estilo de estos pizarras. Y a ver, se abre por aquí. Lo vamos a sacar. Hay que se pega aquí esto. Así. Y a ver. A ver cómo viene. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Y la verdad que tiene muy buena definición también.
Qué bonito es. Bueno, como podéis ver, es uno de estos también estilo pizarra, pero en esta ocasión son todo motivos de pastelería, que bueno, pues ya sabéis, me recuerda mucho a un momento de mi vida en el que yo hacía mucha pastelería creativa, mirar el rollo para estirar las masas, la lengua de gato. El bloque de mantequilla no puede faltar en la pastelería creativa, los cupcakes, los huevos y bueno, que todo, todo, todo se hace con mucho amor. Mirar hasta la bandeja para poder hacer las magdalenas para los cupcakes, desde luego es que no le falta detalle. ¡Qué bonito es! Trae, mirar, ahí lo tenéis, 23 colores y este kit tiene una peculiaridad, por así decirlo. La peculiaridad de este kit es que la piedra es cuadrada. Personalmente a mí los kits de punto diamante me gustan más con la piedra cuadrada que con la piedra redonda. La piedra cuadrada cubre todo, 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 todo el cuadrito y creo que le da una mejor definición. Por lo menos esa es mi opinión. El redondo queda bien, pero no queda igual que el cuadrado. Si tenéis opción a elegir entre redondo y cuadrado, yo os aconsejo que elijáis piedra cuadrada. Y mirad, viene con su kit de inicio y ahora vamos a los colores tan preciosos que trae. Mirad, voy a abrir, perdonad por el ruido. Mirad qué colores tan bonitos. Y mirad, os voy a enseñar. Mirad, ¿veis que la piedra es cuadradita? La parte lisa va pegada al lienzo y la parte tallada va hacia afuera. Lo que no os he dicho, cómo pega. Bueno, el anterior tampoco, pero van a pegar los dos exactamente igual. Es una pasada. Lo bien, bien, bien que pega. Y bueno, el lienzo igual que el anterior, es gruesecito, como a mí me gusta, que no es endeble. Y lo que os estaba contando, ¿veis? De los colores. Tiene un colorido súper bonito. Este cuando quede hecho va a quedar muy bonito. Uno de estos voy a hacer yo cuando llegue el buen tiempo en mi patio. Que cuando llega el buen tiempo me apetece un montón hacer este tipo de cosas y os lo iré enseñando en los avances para que veáis cómo queda. Mirar más colores. Marrones. Estos tonos me encantan. Mirar otro estilo gris. Gris más oscuro, otro gris, mirar este naranja que es chulo, otro naranja, más grises, más grises. Claro, es que estos al ser estilo pizarra destacan, tiene mucho color negro como estos, pero lo que es el dibujo y la frase destacan mucho sobre ese colorido negro. Y mirad, ¿veis? Tiene mucho negro, mucho gris. Pero, ¿veis? Luego tienen estos colores claritos que hacen destacar un montón el proyecto. Este color me encanta, ¿eh? Qué bonito es. Y bueno, pues esto es lo que os quería enseñar de punto diamante. Que todo lo que os he enseñado, ya sabéis, lo tenéis en la cajita de información. Que todo lo que eso, todo lo que os he enseñado, evidentemente, lo he elegido yo. Y la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo. Y bueno, que si queréis trastear por la página, os dejo el enlace directo también en la cajita de información. Espero que os haya gustado mi vídeo, que os espero para el próximo vídeo y que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.